Hola, mi nombre es Gabriela y hoy hablaremos sobre los sondeos y encuestas en época de elecciones. La temporada de elecciones se llena de encuestas, investigaciones, sondeos y estudios de opinión, que los mismos pueden servir para reflejar tendencias, estado de ánimo y percepciones de los electores, para tratar de incidir en la decisión de voto. Los gobiernos, partidos políticos y candidatos les resulta muy tentador manipular los sondeos a su favor e incluso a fin de captar esos segmentos, fluir en los medios de comunicación y armar consensos artificiales. Poca gente lee una nota completa en la encuesta e incluso los gráficos le parece difícil a la mayoría de comprender. Aprovechando eso, los estudios de opinión publican titulares que los califican como desplome o crecimiento impresionante. Pero si revisas a detalle, esos cambios están dentro de un margen de error o definen apenas una parte de puntos porcentual. A toda costa se trata de sostener el apoyo artificial que resulta inexplicable en la pobreza, ignorancia y en la falta de información. El voto de castigo es el único mecanismo efectivo. No se olviden de seguir nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.contrapuntonoticias.com. Hasta la próxima.